Las causas de las enfermedades neurodegenerativas pueden ser muy variadas, existiendo múltiples factores que pueden influir en su aparición y que los diagnósticos son más comunes. Sin embargo, la más frecuente y con más prevalencia es la enfermedad de Alzheimer y esquizofrenia, entre otras. Realmente son un grupo de padecimientos que nosotros los podemos apreciar a nivel del sistema nervioso. Estos grupos de padecimientos usualmente tienen una causa genética. ¿Qué quiere decir eso? Que algún gen que nosotros hayamos tenido reacciona conforme al tiempo y alguna situación lo desencadena totalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos como reacción es que estos padecimientos van a tener algún daño neurológico a nivel del sistema nervioso central o a nivel del cerebro. Ciertas estructuras del cerebro, estructuras neuronales, se miran afectadas, deterioradas o dañadas totalmente, y entonces viene la progresión de la enfermedad. Son enfermedades progresivas que actualmente no existe una cura inmediata para estas enfermedades y que con el paso del tiempo el nivel de agravamiento de cada una de estas se va haciendo con mayor intensidad. Como estamos hablando de enfermedades que tienen una base genética, no podemos establecer con certeza quiénes van a padecer una enfermedad neurodegenerativa o no. Pero teniendo en cuenta el historial familiar, podemos darnos una idea si nosotros somos propensos a esto o no. En cualquier caso, tener una vida saludable a nivel de alimentación, a nivel de regular las emociones, siempre nos va a ayudar a poder mitigar o salvaguardar nuestra salud de tal forma que estas enfermedades no se presenten antes de un tiempo establecido. En cualquiera de los casos, si se llega a presentar, la intervención neurológica y la parte neuropsicológica de esta área, totalmente importante para poder mitigar los efectos, por ejemplo, de la memoria que daña estas enfermedades. Pérez dijo que estos padecimientos requieren de atención y pueden ser discapacitantes en algunos casos. Las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer y lo que tiene que ver en esta parte, que es un tipo de demencia, ¿verdad? Pero también la esquizofrenia, son enfermedades que sí suelen darse a nivel nacional de la sociedad, porque Nicaragua, como país latinoamericano, por ejemplo, siguiendo las estadísticas de la OMS, no se salva de tener esta intensidad de casos. Aunque no es la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas sí requieren gran atención y pueden ser discapacitantes en la mayoría de los casos. Noticias 12, Darlene Téllez.